Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Luis Ariano. Sean bienvenidos a Casos y Misterios. Durante el año de 1953, la agencia secreta de la CIA comenzó un terrible proyecto que se basaba en el poder controlar las mentes de los seres humanos para poder tener el control utilizando todo tipo de torturas, así como drogas, entre otras cosas. ¿Quieres saber más de esta historia? Entonces siéntate, ponte cómodo. Abróchate el cinturón y acompáñame a saber más de este experimento. La Operación MKUltra fue un programa secreto de la Agencia Central de Inteligencia CIA de los Estados Unidos. Era un proyecto que investigaba métodos para controlar la mente mediante drogas y torturas. El programa se dice que empezó de la continuación de una serie de experimentos que se hacían en la época de la Segunda Guerra Mundial, los nazis y algunas instalaciones japonesas. Conducían experimentos en los prisioneros de guerra para encontrar maneras de someter, controlar y lavar la mente. El autor Stephen Kinzer dice tener pruebas de la CIA, contrató antiguos torturadores y científicos nazis para que siguieran el proyecto. También se dice que el proyecto empezó por la Guerra Fría, pues se decía que los prisioneros de guerra norteamericanos eran torturados y controlados por los soviéticos, coreanos y los chinos. El proyecto empezó en 1953 por una orden que dio Allen Dulles, el director de la CIA, y terminó en el año de 1973 aproximadamente. El jefe del proyecto fue Sidney Gottlieb. ¿Pero de qué trataba el proyecto MKUltra? A pesar de ser un proyecto ultra secreto, el alcance que tuvo fue enorme, en el cual se hicieron experimentos en más de 150 personas de todas partes del mundo y de cualquier raza y clase social. La mayoría de las veces los experimentos eran sin consentimiento de los sujetos y eran de una naturaleza tan horrible que varios de los sujetos quedaron mentalmente inestables de por vida. Los experimentos incluían la administración de drogas legales o ilegales, en especial el LSD, torturas por electroshock, hipnosis, deprivación sensorial y aislamiento, abuso verbal y sexual, entre otros. Una de las cosas que se querían lograr con este proyecto era la creación del famoso suero de la verdad. Hoy en día existen diferentes drogas que se han usado con el propósito de sacar la verdad a ciertas personas. Sin embargo, se considera antiético y una violación de los derechos humanos. Tampoco está probado científicamente de que dichas drogas funcionen, y ninguna declaración que se haga bajo los efectos de las drogas se toma en cuenta como verdadera. ¿Habían campos de detención secretos? En áreas que estaban bajo el control de Estados Unidos, se hicieron campos de detención, principalmente en lugares como Alemania, Japón y Filipinas. En estos campos encerraban a personas sospechosas de ser enemigos del Estado o posibles espías, y eran interrogados y torturados con el fin de entender mejor cómo se podía destruir y controlar la mente humana. El final del proyecto MKUltra e investigaciones. En 1973, el director de la CIA del momento, Richard Helms, ordenó la destrucción de toda la evidencia sobre el proyecto, para así de esta forma esconder todo esto. Sin embargo, un accidente hizo que 20.000 documentos del proyecto se salvaran, lo que ayudó a la investigación que se inició en 1974. En 1974, un artículo de New York Times, el cual denunció una presunta investigación ilegal en humanos y ciudadanos norteamericanos, iniciada por la CIA. Esto inició una serie de investigaciones del Congreso y se creó la Comisión Rockefeller, iniciada en 1975, para investigar agencias de la inteligencia militar como la CIA y el FBI. Nunca se sabrá la verdad sobre las muertes de toda esta terrible historia, debido a la destrucción de la mayoría de los documentos sobre el proyecto. No se sabe con exactitud la magnitud de las consecuencias que tuvo, ni el número de muertes o afectados de por vida. Tal vez no se sepa nunca, sin embargo, varios de los afectados hicieron denuncias, como Sal Orlico, que con mucho valor cuenta en una denuncia transmitida en una radio. Otra muerte vinculada al proyecto es la del doctor investigador científico y bioquímico Frank Olson. Según las investigaciones, Olson había consumido LSD como parte de la investigación sin su consentimiento ni conocimiento.
y una semana después se suicidó. En 1994 la familia de Olson pidió una segunda biopsia al cuerpo, pues no estaban satisfechos con la investigación anterior y se descubrieron heridas craneales. Se presumió que la causa de muerte fue un homicidio, pues la herida en la cabeza la tenía antes de que supuestamente se lanzara por la ventana. El caso concluyó en un pago a la familia Olson por parte del gobierno y una disculpa formal del presidente Gerald Ford y el director de la CIA, William Colby. Sin duda un misterio que quedará sin resolver del todo, al no poder encontrar todas las pruebas que relacione a esta agencia de investigación, el cual conocemos mucho por las miles de participaciones en películas. ¿Se imaginan todo lo que debieron haber vivido las desafortunadas personas que fueron ocupadas para este tipo de experimentos macabros? ¿Tú qué piensas de todo esto? Házmelo saber en la caja de comentarios. Me gustaría saber tu opinión. Ya sabes que si este video te gustó, dale like, compártelo con tus amigos y en tus redes sociales, para que podamos ser una familia muy grande. Y si no te has suscrito al canal, te invito a hacerlo, activando la campanita de notificaciones, para que YouTube te avise cada que subo un video nuevo. También quiero agradecer a la persona que me hizo llegar este material, Black Shadow, para que pudiera hacer el video y poder compartir con todos ustedes. Ya sabes que si tú también tienes algún caso de terror, cosas paranormales, cosas misteriosas, casos sin resolver o algo basado en hechos reales, puedes también hacérmelo llegar para poderlo compartir. O si tienes algún tema que te gustaría saber, con gusto házmelo saber para poder traerlo para todos ustedes. Y bueno, por mi parte ha sido todo. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima.